¿Sigues ahí? Hoppy. ¡Ayuda! Ahí estás, objetivo perdido. Desplegando, buscando. Oye, ¿tú quién eres? Bájame, déjame.
Me has encontrado. Enhorabuena. ¿Valió la pena? Porque a pesar de tu comportamiento violento, lo único que has roto es mi corazón. No te vale con eso y ya está, todos contentos. Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso. No cambiarás de idea, pues tengo una sorpresa. Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa, no lo había visto nunca. Da igual, ya resolveré este misterio, a solas, porque tú estarás muerta. ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría, me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. No quiero meterme donde no me llaman, pero yo dejaría eso en paz. ¿Crees que estoy usando psicología inversa? En serio, hazme caso. Venga, va, tócala, cógela y devuélvemela. Seamos sinceras, no tenemos ni idea de para qué sirve. Déjala en un rincón y ya me encargaré yo. Seguro que es una especie de tubo sinfónico de alcantarilla. Venga, toquetea. ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de torreta. Qué mala suerte. Yo que tú me pondría delante de un conejo estragado. Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. Pero gracias, mejor lo del cohete. ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los huerfanitos. Y va si lo rompes, heroína. Esto no es heroico. Es un asesinato. Yo que te he hecho. ¿Crees que me has hecho algo? 2 más 2 son... En base 4. Estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Bueno. Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. No puedo acelerar el avance de las neurotoxinas. Y que conste que te puse la victoria en bandeja. Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiestón. Y estarán invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo, el cubo de compañía. Pero claro, no podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos. ¿Por qué? Mire. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. La desprecia. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte.
nadie llorará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad, ¿sabes qué pasa después de la muerte? ¿Sabes qué? Yo sí lo sé. Pero lo vas a descubrir antes de que acabe de contártelo, así que no merece la pena. Una pista. Mejor será que aproveches al máximo los minutos de vida que te quedan. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de fluidos. Fabrica zapatos para los huerfanitos. Y vas y lo rompes, heroína. Esto no es heroico. Es un asesinato. ¿Yo qué te he hecho? Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor. Te da igual todo, ¿verdad? ¿Me has oído? He dicho que te da igual. ¿Estás escuchando? Esto ya está. Se acabaron los miramientos. Desde ahora, menos charlas y mucha más muerte. Un paquete de preparado para tarta de chocolate. Una lata de nueces picadas rayadas. 3/4 de taza de aceite vegetal. ¿Qué ha sido eso? ¿Has dicho algo? Espero que no buscases una respuesta, porque no puedo. Neurotoxinas. Letales. No. Lo de que las neurotoxinas eran letales era entre comillas. Comillas como camiones. Podría bañarme en ellas, desayunármelas, juntármelas como cremas. Vamos, que nos vamos. A ti, su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Qué hará las cartas cuando yo desaparezca? Tú, escucha, pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacer mi daño no es lo más inteligente. He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor dicho, cuando te pase. ¿No me crees? De acuerdo. Allá va. ¡Hola! Sí, así de estúpida estuvo. Te has equivocado en cada paso que has dado. Y aún más ahora. No eres lista, no eres un científico, no eres una persona. Ni siquiera tienes contrato indefinido. Toda tu vida en retrete. ¿Quieres escapar? Las cosas han cambiado mucho y fuera desde la última. Lo que ocurre en el exterior. ¿Quién sabe? Soy prácticamente un estilo. Y ni siquiera yo sé cómo se ve lo que está pasando. Solo sé que soy lo último que se interpone entre nosotros y ellos. Mejor dicho, mira. A menos que puedas construir piedras de la carrera de la superación que eres a la velocidad del sonido. Por fin. Prueba de esfera de sarcasmo completa. Estate quieta y muere como una pieza.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere right now. Even though you broke my heart and killed me, I'm torn into pieces and threw every piece into a fire. As they burned, it hurt because I was so happy for you. Now these points of data make a beautiful line, and we're out of data, we're releasing on time. So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned for the people who are still alive. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.